Bienvenidos a SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia se unió a eConsumer, una herramienta tecnológica que permite a los organismos de protección de consumidores de más de 30 países rastrear tendencias de fraude en el comercio internacional. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos promovió la creación de esta plataforma y actualmente continúa a cargo. Saludamos a Hugh Stevenson, director adjunto de Asuntos Internacionales de este organismo. Señor Stevenson, bienvenido a SIC TV. Hola amigos y colegas de Colombia. ¿Por qué es importante generar redes de cooperación transnacional para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico? Una parte clave de nuestras actividades implica una estrecha coordinación con nuestras agencias homólogas en todo el mundo, como la SIC, para proteger a los consumidores en un mercado que se transforma cada vez más digital y global. Parte de este reto implica el intercambio de información confidencial para las investigaciones y asistencia entre agencias en casos de aplicación de la ley cuando las transacciones de los consumidores cruzan las fronteras. ¿Cuáles son las principales tendencias de quejas recibidas a través de eConsumer? En los primeros 9 meses de 2020, los consumidores reportaron más de $150 millones por estafas internacionales y más de 50,000 informes que enviaron a eConsumer.com. Los informes relacionados con las compras en línea encabezaron la lista de quejas de los consumidores, así como las estafas de impostores comerciales, viajes y fraude de vacaciones, estafas de impostores del gobierno, estafas de romance. Con la unión de Colombia a eConsumer, la Superintendencia de Industria y Comercio busca entregar a los consumidores colombianos una nueva herramienta para denunciar las vulneraciones de sus derechos por parte de empresas domiciliadas en el exterior. eConsumer.gov es una herramienta tecnológica que le permitirá a los consumidores en Colombia instaurar reclamaciones ante diferentes autoridades del mundo. Tú vives aquí, pero fuiste estafado por alguien de otro país aquí. Repórtalo en eConsumer.gov. eConsumer.gov es una red global de agencias de protección al consumidor. Con la adhesión del Estado colombiano a esta plataforma, se busca fortalecer la protección de los consumidores a través de la cooperación internacional. La Superintendencia de Industria y Comercio le apuesta a la prevención del fraude transfronterizo, ayudando a los consumidores colombianos a que se protejan sus derechos cuando han sido vulnerados por empresas que no se encuentran en el país. Esta herramienta o esta plataforma cuenta con cerca de 40 miembros con Colombia, 41 miembros a nivel mundial, de los cuales pues están las principales autoridades de protección al consumidor, como es la autoridad canadiense, la autoridad del Reino Unido, la autoridad de Estados Unidos. A nivel Latinoamérica, Colombia es el octavo país que hace parte de esta plataforma, junto con las autoridades de Chile, por ejemplo, o México. Aunque los miembros de esta plataforma no tienen jurisdicción en Colombia, reportar casos allí permite a los consumidores ser escuchados por las autoridades competentes de los países donde se encuentra radicada la empresa infractora. La herramienta beneficiará principalmente a los consumidores que realizan transacciones a través del comercio electrónico. Esta plataforma, además de acercar a los consumidores a una solución rápida y efectiva de sus problemas, con independencia del lugar donde se encuentre la empresa que ha prestado los servicios o que ha vendido los bienes, permite además tener una base de datos que puede ser consultada por las agencias de protección al consumidor, que le permite identificar tendencias y problemas para atacarlos rápidamente y tomar soluciones para evitar que se causen perjuicios a los consumidores de cada uno de estos países. Si usted necesita hacer uso de esta herramienta, puede ingresar desde cualquier dispositivo tecnológico a www.eConsumer.gov. ¿Qué retos ha traído el COVID-19 para la protección de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico transfronterizo? Con el brote de la pandemia del COVID se han generado nuevos desafíos para los consumidores. Por ejemplo, este año se ha experimentado una proliferación de afirmaciones sobre tratamientos y curas falsos en sitios web. Pedidos incumplidos para la compra de equipos de protección personal, viajes cancelados, esquemas de phishing para obtener información confidencial. Desde enero de 2020, los consumidores han informado a eConsumer.gov
más de 16 millones de dólares en pérdidas únicamente en transacciones transfronterizas relacionadas con COVID, especialmente en el área de compras en línea. ¿Cómo pueden los consumidores de todo el mundo acceder a e-consumer y en qué casos pueden hacerlo? Actualizado recientemente, el sitio web e-consumer.gov es disponible en castellano en otros 7 idiomas. El sitio posibilita que los consumidores se enteren sobre estafas internacionales y denuncias sobre transacciones transfronterizas y obtengan la información práctica sobre cómo resolver sus denuncias. A medida que los fraudes cada vez más cruzan las fronteras, una herramienta como e-consumer.gov nos ayuda a las agencias participantes a coordinar investigaciones, a rastrear nuevas tendencias en el mercado. Además, en el sitio se disponen estadísticas sobre tendencias de denuncias y alertas para los consumidores de todo el mundo. Señor Stevenson, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Gracias a los consumidores colombianos por unirse a la lucha contra estafadores internacionales y gracias a la SIC por su compromiso duradero con la cooperación internacional. Muchas gracias. La diferencia entre denuncia y demanda y el papel de la superintendencia en la protección de los derechos del consumidor serán los temas centrales del curso virtual que iniciará este 18 de noviembre. Las inscripciones están abiertas en www.sic.gov.co. Hacemos una pausa y ya volvemos. La Superintendencia de Industria y Comercio rindió cuentas de su gestión. La digitalización de procesos judiciales y las labores de inspección y control en medio de la pandemia para garantizar los derechos de los consumidores fueron algunos de los logros resaltados durante la jornada de diálogo con Colombia. A través de la pantalla de la televisión pública colombiana y vía streaming en www.sic.gov.co, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó los resultados de la gestión realizada entre agosto de 2019 y julio de 2020 en materia de protección del consumidor, datos personales, metrología legal y reglamentos técnicos, propiedad industrial, protección de la libre competencia económica y asuntos jurisdiccionales. También se presentaron logros asociados al trabajo de la Oficina de Control Interno y de la Secretaría General de la entidad. La protagonista de este balance fue la tecnología, la digitalización de expedientes judiciales, la implementación de audiencias virtuales y la creación de la aplicación SIC PQRSF Móvil, para recibir casos de vulneración de los derechos de los consumidores fueron destacadas durante la jornada. Para el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, los logros alcanzados por la entidad entre agosto de 2019 y julio de este año hablan de los procesos innovadores y de vanguardia implementados en pro de los derechos de los consumidores, la libre competencia económica y la propiedad industrial. Nuestro principal logro es haber tenido una superintendencia preparada para la pandemia basada en servicios de tecnologías de la información. Sin lugar a duda, el haber hecho las inversiones adecuadas en esta entidad garantiza a los ciudadanos y consumidores de Colombia el acceso a herramientas de nueva tecnología, la posibilidad de contar con expedientes 100% virtual, que sus trámites y registros todos sean atendidos a través de una plataforma robusta que les permite abaratar costos, hacer más eficiente su tiempo, pero sobre todo no desgastarse en trámites y periplos innecesarios. La superintendencia ha venido cumpliendo con su rol de autoridad máxima de protección al consumidor y de la competencia, garantizándole así, a través de las herramientas tecnológicas, una realidad al ciudadano que ya no es de ciencia ficción, sino que llegó para quedarse. Rappi deberá pagar una multa de 1.755 millones de pesos, la máxima sanción contemplada en la normatividad colombiana por la violación a las normas de protección al derecho del consumidor. A continuación, les contamos por qué. La multa de 1.755.606.000 pesos, equivalentes a 2.000 salarios mínimos legales vigentes, fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a Rappi SAS tras comprobar que la plataforma es en realidad un proveedor de bienes y servicios a través de comercio electrónico y no un portal de contacto entre comerciantes y compradores. Como consecuencia de ello, Rappi está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto del Consumidor,
y por no hacerlo se produjo la sanción. La violación de varias normas del Estatuto del Consumidor, pero además de eso, el hecho cierto de que Rappi SAS es un comercio electrónico y no una simple plataforma de contacto. Dentro de las conductas que se encuentran probadas es que Rappi percibe ingresos por las transacciones que se adelantan en su plataforma. Dentro de las infracciones de Rappi al Estatuto del Consumidor se cuentan ausencia de información completa de precios para sus usuarios, cláusulas abusivas, publicidad engañosa y no tener disponibilidad de vueltas correctas. Es el sujeto pasivo en las demandas que se presentan en asuntos jurisdiccionales ante esta superintendencia. Hay que recordar que entre el mes de junio de 2017 y el mes de julio de 2019 se presentaron 472 demandas en contra de esta empresa y entre abril y octubre de 2018 se han presentado 750.000 quejas en contra de la empresa Rappi. Adicionalmente, se impuso una segunda sanción a la plataforma por 702 millones de pesos, debido al incumplimiento de 5 órdenes administrativas emitidas por la superintendencia en 2019, asociadas, entre otras, a entregar información a sus usuarios sobre el derecho de retracto, establecer mecanismos adecuados para la recepción de PQRS y publicar el precio total de los productos, incluyendo costos adicionales. En contra de las dos decisiones, proceden los recursos de reposición y apelación. Más de 50 operativos se realizaron en establecimientos de Bogotá para verificar el pago que, según la ley colombiana, deben realizar los comerciantes para la revisión periódica de sus balanzas. Según la resolución 77.506 de 2016, los negocios con dos o más balanzas comerciales deben realizar cada dos años un pago obligatorio relacionado con la verificación metrológica de cada una de sus balanzas. De no hacer ese pago de manera oportuna ante el Consorcio de Verificación Metrológica, la superintendencia podría inhabilitar el instrumento de medición. La verificación y calibración de las balanzas utilizadas en almacenes, supermercados o carnicerías son garantía de respeto a los derechos de los consumidores, generando confianza en clientes como Don José, quien después de la cuarentena estricta volvió a salir de casa para llevar alimentos a su familia. Me encanta que vengan a controlar los aparatos, está uno más contento y vuelve el otro día. La gente a veces venimos de afán y no le ponemos atención a eso, al cálculo, ¿no? Pero a veces sí está uno pendiente, entonces ahí sí, perfecto. Así como Don José, habitantes del barrio Comuneros en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, buscan productos de calidad y medidas exactas en la carnicería del sector. Una de ellas fue visitada por la Superintendencia de Industria y Comercio con el apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Venimos, ingeniero, a revisar las básculas, que está empezando bien, que el cliente si pide una libra, que sea una libra, que no le haga falta, porque el cliente queda contento si ve todo legal, ¿sí? No se va desconfiando, vuelve al otro día. Vinimos a hacer simplemente una visita de control para verificar que el establecimiento de comercio haya hecho el pago correspondiente a la calibración de los equipos con los que ellos pesan los productos los cuales venden acá. Es un pago que lo tienen que hacer ellos cada dos años para el tema de equipos de pesaje y garantiza que el consumidor se le esté entregando o vendiendo la cantidad justa por la que está pagando. Alrededor de 60 visitas de inspección y verificación de no pagos realizó la Superintendencia de Industria y Comercio en 10 localidades de Bogotá. Inicialmente la tarea de nosotros es venir a verificar que hayan hecho ese pago, pero en caso tal de que no lo hagan o no lo quieran hacer, pues debemos imponer unos sellos. Estos sellos son de color rojo e indica de que el equipo queda fuera de servicio. En próximos días, la Superintendencia de Industria y Comercio continuará con los operativos de inspección y control metrológico en establecimientos de comercio de Boyacá. A través de medios virtuales, los países miembros del Protocolo de Madrid analizaron diferentes propuestas para modificar el reglamento jurídico de ese sistema internacional de protección de propiedad industrial. El Protocolo de Madrid es un sistema de registro internacional de marcas que permite a los solicitantes o titulares proteger una marca en varios países y de manera simultánea a través de una única solicitud. Durante las sesiones virtuales desarrolladas por los países miembros, Colombia apoyó el nombramiento de apoderados en los procesos de solicitud de registro o de marca concedida
como propuesta para agilizar los trámites ante la Oficina Internacional. En primer lugar, consideramos muy benéfico para los usuarios del sistema de Madrid los cambios relativos al nombramiento del mandatario en transacciones separadas, pues esto agiliza y por lo tanto hace eficientes los procedimientos en el sistema de Madrid. La Superintendencia de Industria y Comercio además destacó las prácticas propuestas para optimizar el funcionamiento del sistema de Madrid, especialmente las asociadas a plazos para el proceso de registro y protección internacional de una marca. En segundo lugar, resaltamos las mejoras que se incorporaron en las excusas frente al incumplimiento de los plazos, lo cual supone un principio flexible, el cual puede perdurar en el tiempo y adaptarse a las múltiples situaciones que impiden el cumplimiento de dichos plazos, como los que estamos viviendo con la COVID-19. A través de las modificaciones aprobadas para el sistema jurídico del Protocolo de Madrid, los solicitantes y titulares de marcas contarán con procesos más competitivos para el registro internacional de una marca en más de 120 países. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en SIC TV. Una alcaldía, una asociación de consumidores y una universidad fueron las ganadoras de Consufondo 2020. Con más de 350 millones de pesos, la convocatoria cofinanciará iniciativas que fortalezcan el sistema de protección al consumidor. Las iniciativas que fueron seleccionadas este año en la convocatoria del Fondo de Proyectos de Protección al Consumidor Consufondo son la Alcaldía de Ibagué, la Asociación de Consumidores de Medellín y el Valle de Aburrá y la Universidad de Cartagena. La Superintendencia de Industria y Comercio destinará 357.938.900 pesos a la cofinanciación de los tres proyectos ganadores. Para la vigencia 2020 tuvimos la posibilidad de asignar estos recursos a estos tres proponentes que lograron los mejores puntajes, destacándose en los criterios de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, articulación e innovación. Los ganadores presentaron propuestas para protección de los derechos de los consumidores de servicios de Internet en Ibagué y de los compradores de vivienda urbana en Cartagena. En el caso de Medellín, los recursos se destinarán a la creación de un periódico digital informativo del consumidor. A través de este programa queremos fortalecer el sistema de protección al consumidor, por lo cual este hace posible que cada vez más colombianos de diferentes zonas del país puedan estar informados frente a sus derechos y deberes en esta materia. Lo anterior, no solo por el apoyo con recursos económicos, sino también por el acompañamiento integral. A través de la entrega de recursos no reembolsables, Consufondo busca impulsar los proyectos de alcaldías, universidades, ligas y organizaciones de consumidores que promuevan, gestionen y fortalezcan la protección del consumidor en diferentes zonas del territorio colombiano. A continuación les contamos dónde estará esta semana la Ruta del Consumidor. Si usted se encuentra en alguno de estos municipios, no lo piense dos veces y súbase al bus. Esta semana la Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios llegará a la capital cordobesa de Montería. En Santander estará en el municipio de Vélez y en el Quindío en Quimbaya. En Cundinamarca estará en Fusagasugá, Carmen de Carupa y Simijaca. Y en Bogotá estará el jueves 22 y el viernes 23 de octubre en el Centro Comercial Plaza de las Américas en la localidad de Kennedy. La música de herencia de Timbiquí no ha parado de sonar. Pese a la suspensión de espectáculos públicos, la agrupación caucana ha encontrado nuevas formas de mantenerse vigente en el mundo de la música. Sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Herencia de Timbiquí nació hace 20 años de la mano de 12 artistas nacidos en Timbiquí, Cauca. Mi familia y mis amigos me esperan con amanecer. La fusión de sonidos de la marimba de Chonta, los cununos y el bombo folclórico con elementos de la música urbana contemporánea es el centro de la propuesta artística con la que la agrupación ha llevado la riqueza cultural de la costa pacífica colombiana a cientos de escenarios nacionales e internacionales. Espacios que hoy están vacíos por la pandemia. Sostener el grupo en la época de pandemia ha sido uno de los propósitos y lo hemos hecho mayormente a través de las redes sociales. Han sido una herramienta grandísima
por lo menos para mantenernos vigente. Y digamos que fue interesante porque hicimos toda la promoción que no hemos podido hacer en todo el año. El baluarte cultural y musical construido por herencia de Timbiquí durante 2 décadas no fue vencido por el coronavirus. Los artistas tomaron el aislamiento obligatorio como una oportunidad para fortalecer la agrupación, renovar su música y acercarse a sus seguidores a través de la virtualidad. Pese a que estuvimos más de 3 meses encerrados, hubo tiempo para contestar todas las entrevistas, hubo tiempo para hacer todas las videoconferencias, hubo tiempo para crear nuevos contenidos, para hacer un sistema de proyección en cuanto al giro que le hemos querido venir dando a la banda, nuevos proyectos musicales. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos tiempos? Reunirnos para ciertos propósitos específicos y direccionar el show a ese punto que realmente le queremos atinar en ese tiempo, como por ejemplo eventos muy especiales para nosotros, como lo son siempre el Petronio Álvarez, cuando fuimos a Viña del Mar, cuando estuvimos en el Festival de Jazz de Montreux. En escena, la agrupación da rienda suelta al sabor pacífico heredado de sus ancestros timbiquireños para representar con orgullo y talento a su región. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. Un gran sueño realizado que los llevó a registrar su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El destacamiento de nuestro municipio a nivel nacional ha sido muy importante y eso nos regocija más que cualquier otra cosa. O sea, también sabemos claramente que de alguna forma nos hemos convertido en una marca país, unos embajadores de los artistas colombianos ante el mundo, y eso también nos hace sentir pues orgullosos y nos hace sentir también muy cómodos de saber que esa es la postura que la gente tiene de nosotros. Herencia de Timbiquí ha llevado su show a diferentes escenarios en más de 50 países y ha ganado más de 10 galardones musicales, entre los que se cuentan los premios Nuestra Tierra, los premios Shock y la Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles la importancia del lavado frecuente de manos y el uso continuo del tapabocas. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.